En este video te vamos a explicar el llenado del formulario 510 para profesionales independientes u oficios. Antes de eso tenemos que analizar quiénes en Bolivia se encuentran en este segmento. Y aquí te puedo explicar electricistas, plomeros, de repente profesores que, que trabajan en entidades ya sea públicas o privadas, pero que tienen que emitir factura. Un, un cocinero independiente, tal vez este cocinero se presenta para trabajar a una empresa petrolera de YPFB, un, una abogada, un asesor externo. Todas las empresas necesitan o necesitamos asesores externos. Incluso las universidades es posible que contraten a los docentes. Hoy en día las universidades ni siquiera contratan a sueldo fijo, Le, les contratan con la entrega de una factura. Independientemente de la profesión, incluso podría ser una profesora de, de danza, de baile, etcétera. Tienes que ir a impuestos nacionales con tu carnet de identidad, aviso de cobranza de luz y un croquis. El croquis lo haces ese rato y te emiten un, un NIT de profesional independiente. No estás obligado a llevar contabilidad pero sí siempre es bueno tener, eh, tener un, un respaldo de tus asientos contables, ¿sí? Es así que funciona, eh, una vez que emites la factura, tienes que pagar el formulario o llenar el formulario 200, que eso te lo indica en tu NIT, aquí sale toda la información, cualquier consulta me puedes escribir, el formulario 200 y el formulario 400, también que todos tienen que, que llenar esto, pero lo interesante de todo esto es que puedes compensar, con tus facturas de compra. Como no están obligados a llevar eh, contabilidad, tienen que llenar sus facturas de compra, estas compras, para recuperar el IVA, crédito fiscal. Recuerda que el IVA es un, un derecho que tiene todo, todo empresario, todo trabajador. En este caso, do, 28 bolivianos es lo que podríamos reclamar. ¿sí? Entonces, ustedes tienen que llenar, no importa la profesión que tengas, incluso un, un peluquero podría inscribirse aquí. Para ver de recuperar este 13% y pagar sus impuestos vía legal. Ahora, para, para declarar esto, ingresamos al portal. Ya conoces la plataforma, a declaraciones juradas, colocas tu NIT, usuario y contraseña. En este caso, lo correcto es ingresar desde formularios, pero en mi caso voy a entrar desde otros formularios, ya que por ahora este es el NIT que conseguí solamente que esta, esta contribuyente creció le fue súper bien eh, con sus eh, trabajos independientes o profesionales y ahora está con el régimen eh, general sí como, como una eh, empresa consultora miren voy a ingresar eh, desde otros formularios tengo todas las, op las opciones de formularios para declarar voy a ingresar a las utilidades ahí está y voy a escoger el formulario 510. Los profesionales independientes o, u oficios declaran en el formulario 510. No voy a colocar 2020. Mira, diciembre de 2020 esto sería lo correcto. Pero ya está declarado. Voy a colocar aquí 2021 y voy a proceder a declarar. Me aparece el formulario. Ya me aparece la cabecera aquí. Lo único que tengo que llenar es... El ejercicio de cuántos meses, vamos a poner aquí 12 meses, comprendidos entre desde cuándo estás con tu actividad eh, profesional o, o u oficio, vamos a poner que desde el 2020-0101 hasta el 2020, diciembre 31, me voy a adelantar de todo el año. Me pregunta cuánto han sido los ingresos percibidos y aquí agarras el formulario 200. Y simplemente sumas de todos los meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, eh, todos tus ingresos directamente colocas aquí. Ya tus ingresos sin el IVA. Porque el no puede haber doble impuesto, el IVA ya lo, ya lo declaraste, ya lo pagaste. Aquí voy a voy a suponer que el ingreso, mi ingreso de todo el año fue diez mil. ¿Sí? Para que entiendas un poco la explicación. Te lo dejo de tarea para que revises tus, tus formularios 200 o tus facturas. Impuesto al valor agregado declarado. Aquí tenemos que colocar el 13. Perdón, el 25%. Aquí. No, perdón, perdón. Este es el impuesto al valor agregado. El IVA, el 13%. Entre tanto ver IVA, IVA, IT. ¿Cuánto es el 13%? El Es 1.300. Ahí está. Impuesto al valor agregado declarado, valor base utilizado para el pago del impuesto. En realidad, eh, aquí tenemos que colocar el total de tus facturas de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, el 100%. Y colocas el 13% para que al final menos el 13% te quede el 87%, que aquí el formulario en forma automática te lo está calculando. ¿Hiciste algún aporte al régimen de seguridad social? ¿Te acuerdas que había el, de el decreto supremo 4298 en su artículo 8, que si tú pagabas a las AFPs eh, tenías un beneficio? Si lo has hecho, aquí colocas, caso contrario no. En forma automática te indica que tus ingresos son 8.700. Por normativa, por ley, tienes que pagar impuesto del 50% de esos ingresos, que sería 4.350. En forma automática te lo calcula, agarro si quieres mi calculadora. 8.700 por 0.50, 4.350. Esto está bien. O sea, la utilidad imponible es ese importe, 4.350, de los cuales en forma automática ya te están calculando el 25%. 4.350 por el 25% que es el IUE 1.088. Listo, así de sencillo. ¿Tienes algún crédito fiscal según formulario 110? Fíjate esto, máximo hasta el 50%. Aquí voy a utilizar de ejemplo este formulario 110. Esta persona ha declarado este importe en compras. Aquí puedes declarar de todo el año todas las facturas que tengas, pero hasta el 50% de este importe. Voy a agarrar la calculadora 1088 por 0.5 hasta 544. Hasta el 50%. Eso es por normativa. Es una estrategia para pagar, si quieres, menos impuesto. Por lo tanto, puedo llenar el formulario 110 hasta 544. En este caso, 28 ingresa. Si esto fuese 600, un ejemplo, si esto fuese 600, este 13%, estos 600 no lo puedo declarar aquí. No puedo poner 600 porque estaría cometiendo un error. Miren, incluso no me acepta. ¿Cuánto es el 50% de 1088? 544. Fíjate, voy a colocar 544. Hasta ese importe acepta. ¿Sí? Interesante esto. Ya está programado. De este casito son 28 bolivianos. Así es que voy a colocar 28. Ya está. ¿Existe algún pago a cuenta realizado en alguna declaración anterior y o boleta de pago? No, no, no pagué nada. ¿Tienes un saldo disponible de pagos del periodo anterior a compensar? Eh, algo que tengas. Aquí viene el tema de las notas, débito, crédito fiscal, devoluciones, rectificaciones, etc. En este caso, nada. Saldo disponible de pagos del periodo anterior a compensar nada. Diferencia a favor para el contribuyente en este caso, no hay, no existe. Y el pago a favor del fisco, 1060. Ya tú decides si quieres pagar en valores. Un ejemplo sería CDIM, Certificado de Devolución Impositiva. O directamente en efectivo. Por lo general todos pagamos en efectivo. Aquí colocas 1060 y presionas aceptar. De repente tienes alguna consulta en, en esto para mis amigos que están viendo, los amigos empresarios, emprendedores, la lógica es la siguiente, tus ventas tienen que ser mayores a las compras, y aquí lo justifica, lo respalda, este profesional independiente ha generado en todo el año esto, diez mil, significa que acá ha ingresado ese dinero, y no es posible, bueno, sí podría gastar hasta diez mil, ¿no? Pero el gobierno les, ha les está haciendo ciertas jugadas que no, no les ayuda, si tú eres empresario Miren, lo correcto es que esta sea la, la, la lógica. Tus ventas mayores a las compras. Obviamente, a menos que hagas alguna inversión que te expliqué en, en, en módulos anteriores. Pero si tú eres profesional independiente, miren, prácticamente siempre terminas pagando el IUE. En cambio, si tú te cambias el NIT a un régimen general, si tú eres arquitecto, podrías abrir una empresa constructora. Ya está. Si tú eres... De repente una profesora podrías abrir una academia. Si tú eres cocinero, un restaurante, sí, para todo puedes sacar una empresa aunque sea independiente. Lo bueno de una empresa independiente es que manejas contabilidad. Y todo esto si está bien asesorado puedes reducir a lo mínimo. Pero de todas maneras también se recuerda que el IUE es un préstamo. Que haces al gobierno, no es un pago. Por lo tanto, tienes que cobrar. 1060 bolivianos. Tenemos que cobrar. ¿Será que al siguiente año vas a dedicarte a la misma actividad? ¿Vas a emitir facturas? Porque si no emites facturas, todo esto pierdes. Colocas eh, aceptar y te va a salir el número de trámite. Y esto pagamos al banco mediante un INED o te vas a hacer tu fila. Como prefieras. Cualquier consulta, no dudes en escribir.